¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión semanal. A nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, ya sea aquí en el Zoom o en nuestra transmisión por redes sociales. Y lo primero que queremos hacer para todos aquellos que nos acompañan es pedirles que nos ayuden apagando su cámara y micrófono para poder tener buen ancho de banda durante la presentación. Y a lo largo de la presentación estaremos teniendo diferentes espacios para los cuales podamos tener preguntas y respuestas. Recordarles que la próxima semana también tendremos un webinar igual que cada semana, que ahí estaremos teniendo el tema de Transforming Aerospace and Defense Supply Chain with Virtual Twin Experience. Este tema también va a ser de vital importancia. Y pues ya lo revisaremos la próxima semana, nuestra transmisión semanal. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Ricardo Sáenz de Intelligy, quien nos va a presentar ahora sí que un tema bastante interesante, en especial cuando tiene que ver con un tema totalmente innovador en cuanto a las capacidades de manufactura aditiva, ¿no? Que me ayudes avanzando a la siguiente, por favor. Primero, ahorita antes de avanzar con Ricardo y darle la bienvenida y ceder el micrófono. Para todos aquellos que es la primera vez que conocen o interactúan con FEMIA, decirles de manera muy, muy breve, somos una asociación privada que agrupa prácticamente a los principales manufactureros de partes y componentes aeroespaciales. Somos más de 120 miembros de 14 estados y nada más para tener un contexto, alrededor del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país están en los miembros de nosotros. En la siguiente diapositiva podemos ver los miembros. Tenemos ahí logotipos. Ahora sí que de todo. Voy a decir desde las ensambladoras. Tenemos a Boeing, Airbus, Bombardier, Tier 1 grandes como Safran, Honeywell, etcétera, hasta toda la gama de proveedores que soportan estas cadenas aeroespaciales en México. Avanzamos a la siguiente. Y es importante decir, bueno, quiénes estamos en el equipo para dar soporte y para poder conectar esta industria. Nuestro presidente del consejo, René Espinosa, nuestro presidente ejecutivo, Luis Liscano, y luego ya en el equipo tenemos a nuestra directora de operación, Pamela Arellano, nuestra directora de promoción y aterrizaje de inversión, Mónica Vega, en la parte de como gerente de gestión y membresía tenemos a Mariana González, asistente de dirección y administración de proyectos a Marta Ortuño, como gerente de la proveeduría, Enrique Maldonado, que también todo el equipo aquí nos acompaña, y un servidor, Javier Hurtado, que estamos a cargo del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores. Avanzamos a la siguiente. Viene un evento súper importante. Este evento, pues, ha sido la insignia, digamos, de México. Ya vamos ahora por esta siguiente edición, que ahorita se ha venido posponiendo por temas de pandemia. Sin embargo, ahorita estamos firmes en estar por ahí. Nosotros, como FEMIA, tendremos un pabellón. Los invitamos a participar en esta feria aeroespacial FAMEX, que será del 22 al 25 de septiembre en Querétaro. Para tener informe acerca de esto, pueden contactarse directamente con la página o directamente con nuestro equipo para ver cómo podemos ayudarles a participar y conectarse con diferentes compradores y diferentes proveedores de la industria en México. Y bueno, ahorita comentaba. Vamos a tener ahorita la presentación por parte de Ricardo Sáenz, a quien voy a presentar en un segundo, y vamos a tener este tema un poquito interactivo, es decir, vamos a estar abriendo espacios pequeños con cada uno de los temas para que puedan hacer sus preguntas y respuestas. Y bueno, presentando a Ricardo, ahora sí que digo Ricardo, orgullosamente chihuahuense, pero más que todo Ricardo es un impulsor de la industria y ahorita nos ha venido ayudando desde hace ya algunos años con todo el tema de manufactura aditiva o impresión 3D. Y la realidad es que hay muchas industrias, en especial todas aquellas que no son de alto volumen, que se van a inclinar y se van a acelerar ahorita en este tema, ¿no? Y justo hoy Ricardo nos va a presentar varias de las vertientes de este tema de manufactura aditiva. Y pues Ricardo, no quisiera robarte más el tiempo. Bienvenido. Ahora sí que un gusto saludarte de nuevo, tenerte con nosotros, que nos puedas compartir qué oportunidades y qué tendencias hay en el tema de manufactura aditiva o impresión 3D. Micrófono todo tuyo, Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Javier. Qué gusto saludarlos a todos. Como bien tienen la presentación
de mi persona, de Ricardo Sainz. Les agradezco mucho el tiempo que tenemos aquí. Vamos a divertirnos aquí un poquito y vamos a entrar interactivo, ¿no? Vamos a hacer esto un poquito más intenso. Hace poco vimos una noticia, espero que ustedes la hayan visto tanto como nosotros, de regresan los vuelos supersónicos. Esta empresa se llama Boom y básicamente lo que hace es que recorta un vuelo que normalmente es de Estados Unidos a Europa de 8 horas, lo recorta a 4 horas. Es decir, podemos estar en cualquier parte del mundo prácticamente en 4 horas. Esto es gracias a que podemos viajar más allá de la velocidad del sonido, que eso es lo que es un vuelo supersónico. Pero tengo 3 características que compartirles de esta empresa, de Boom, y de este avión en particular. 1, ya cerró un trato con United, un trato por 15 aviones, es decir, se están fabricando ya en este momento 15 aviones para United, con opción a compra a 50 más. ¿Qué significa? Que United dice, vamos a lanzar estos vuelos comerciales que son supersónicos, un vuelo, por ejemplo, Nueva York-Londres, pero dice, si empieza a crecer la demanda, quiero tener ya amarrado tu siguiente producción. Es decir, no solamente quiero 15, quiero 50. Eso es lo que significa esto. Esto es bastante bueno porque va a haber un gran impulso a la industria espacial, a pesar de que todo el año pasado definitivamente fue un duro golpe para la industria aeroespacial. Aunque es un duro golpe, definitivamente va a regresar todo esto a la normalidad y por supuesto vamos a requerir transportarnos y ir con una mejor seguridad y mayor velocidad, por supuesto. Pero otro dato que les quiero compartir es que este avión tiene una característica particular. Es un avión que tiene 300 piezas impresas en 3D, 300 piezas principalmente de plástico que se utilizaron para interiores. Normalmente, por supuesto, estas piezas, si son de plástico, normalmente no van a ir en la turbina o en áreas donde tenga un manejo de esfuerzos, pero sí van en sistemas de ventilación, en algunas soporterías, en maleteros, en diferentes componentes de interiores. Y otro dato que tengo, que es muy interesante, que es no solamente hay 300 piezas impresas en 3D en el avión, sino que adicionalmente se utilizaron también la impresión en 3D para fabricar herramientales, para hacer ensamble de los diferentes componentes. Esto es, esta empresa, este es Boom, este es el taller de Boom, tienen 3 impresoras en 3D y esas impresoras en 3D son de Stratasys. Y al día de hoy les quiero platicar de esto, es decir, de cómo aplica la impresión en 3D de manera real, porque tendemos a pensar que la impresión en 3D es siempre conocido como impresión en 3D, pero el término más apropiado sería manufactura aditiva. ¿Cómo la manufactura aditiva pensamos que es el futuro, pero la realidad es que es el presente? Y lo vemos con este caso como ejemplo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a estar platicando sobre 5 puntos diferentes. Primero, ¿cómo desarrollamos un producto? Segundo, vamos a hablar de 3 departamentos. 1 es el departamento de ingeniería, donde buscamos hacer prototipado. 2, el departamento de manufactura, donde buscamos hacer herramientales. 3, cómo podemos producir piezas de uso final, como en este caso lo que les estoy explicando. Y finalmente vamos a hablar sobre el futuro de la impresión en 3D, mejor conocido como manufactura aditiva. Empezamos con el primer punto, el desarrollo de productos. Para conocer el desarrollo de productos, vamos a entender esto que nosotros le llamamos el loop. ¿Qué significa esto? Desarrollo de productos tenemos 2 áreas. Normalmente, cuando estamos pensando en fabricación, pensamos en operaciones, ¿no? Y pensamos en manufactura, y pensamos en herramientales, y pensamos en diferentes cuestiones. Pero aquí lo que tenemos que ver es cómo se desarrolla el producto. Porque hay una parte adicional que es el valor al cliente. Y el valor al cliente se genera desde el punto de vista de ventas, cuando personalizamos el producto al cliente, cuando identificamos las necesidades que tenga el cliente, y después diseñamos un producto de acuerdo a esas necesidades. Entonces, ventas, diseño. De aquí vamos a pasar hacia la simulación. Simulación ya sea de manufactura o simulación del propio producto para ver si, por ejemplo, aguanta o no aguanta el producto. Llegamos a una etapa de administración donde metemos ahí compras, por ejemplo, donde manejamos proveedores, donde manejamos tiempos de entrega. Hasta que llegamos a manufactura, donde se fabrica físicamente, donde ya tenemos los productos físicamente, entregamos el producto al cliente y ahora empezamos un proceso de servicio y otra vez tenemos este loop, insisto, ¿no? Este proceso continuo que tenemos que desarrollar. Ahora, cuando tenemos este ciclo de desarrollo de producto, vamos a darnos cuenta que en cada una de estas diferentes etapas vamos a tener diferentes necesidades. ¿Qué significa? Esta es la distribución de una planta. ¿Va? Y si se fijan, normalmente ocupa más espacio el proceso de manufactura.
y por eso normalmente nos concentramos en ello, pero también hay otras áreas donde podemos generar mucho valor. Por ejemplo, el área de ventas. El área de ventas, cuando hablamos de productos manufacturados como la industria aeroespacial, en el área de ventas tenemos que entender las necesidades del cliente y también algunas veces tenemos que entregar algún tipo de modelo conceptual al cliente. Es decir, el cliente nos dice, oye, yo quiero este tipo de componentes o quiero desarrollar este tipo de producto, pero quisiera tenerlo aquí en mis manos, ¿no? Quisiera que me hicieras una prueba. Lo segundo es, vamos a ingeniería. En ingeniería necesitamos, por supuesto, conceptualizar todo el producto, desarrollar todos estos modelos en 3D, estos planos. Pero también la gente de ingeniería tiene que tener un trabajo interdisciplinario entre diferentes áreas de ingeniería. A lo mejor el diseño mecánico con el diseño eléctrico, por ejemplo, o a lo mejor el mismo diseño del producto alineado con manufactura. Entonces ellos también necesitan una serie de herramientas, por ejemplo, para hacer prototipado del producto. Finalmente tenemos también administración, donde en administración quiero darme cuenta de qué tipo de productos son, cuánto cuestan, cuál es la lista de materiales que yo voy a requerir. Hasta que llegamos a manufactura, donde en manufactura voy a tener diferentes procesos. Pueden ser procesos automatizados como robótica o pueden ser procesos que yo quisiera meter herramientales o meter algunos jigs o fixtures. Piezas maquinadas, piezas impresas, qué sé yo, ¿no? O sea, quisiera integrar aquí toda la cadena de valor y finalmente entregamos al cliente en este proceso de servicio donde tenemos que instalar, donde tenemos que enseñarle al cliente cómo lo utiliza. En cada una de estas etapas podemos utilizar la impresión en 3D y eso es lo interesante que tenemos. ¿Cuáles son entonces estas soluciones que tenemos? Básicamente, existen cuatro grandes grupos en ventas con realismo. ¿Qué significa el realismo? En ventas me interesa hacer una gran presentación donde yo tenga el producto con colores, con texturas, por ejemplo, y que el cliente sienta el producto sin que hayas llevado todo este ciclo completo de fabricación, que el cliente lo pueda tener en sus manos. Dos, en ingeniería, con lo que es prototipado. ¿Qué es el prototipado? Que haya estos ingenieros que puedan probar físicamente función y forma, es decir, ensambla, no ensambla, está a la altura indicada, vaya a hacer ciertas pruebas de, insisto, función y forma. Luego pasamos a manufactura, donde utilizamos herramientales y donde nuestro objetivo es eso, hacer un poco de jigs and fixtures, por ejemplo, algunos herramientales como moldes, por ejemplo, termoformado, qué sé yo, hay diferentes aplicaciones que tenemos aquí. Y luego finalmente vamos a servicio con la producción de piezas de uso final. Piezas para interiores, si hablamos de la industria aeroespacial, por ejemplo, donde yo, insisto, voy a fabricar el componente y lo voy a colocar directamente en el avión. Para eso, entonces, hay diferentes tecnologías, hay diferentes también máquinas que podemos utilizar. Todo lo que vamos a hablar aquí, por cierto, nos vamos a enfocar a platicar sobre manufactura aditiva. Es decir, vamos a separar un poquito los conceptos. Entendemos que impresión en 3D es un término comúnmente conocido, pero también es un término que es tan general que abarca las aplicaciones más básicas. Ahorita lo que vamos a hablar es de aplicaciones avanzadas. Vamos a enfocarnos más en lo que es netamente manufactura aditiva, es decir, herramientas de ingeniería, de manufactura o de servicio. Y estas son algunas de las máquinas que ustedes pueden ver de la parte de estratas. Muy bien, vamos a empezar con el primer tema, que es ingeniería. Y aquí voy a hacer un pequeño descanso. Acuérdense, voy a hablar de 5 temas. Ya hablé del primero, que es el ciclo de desarrollo de productos. Voy al segundo, que es ingeniería. Estos 3 puntos que vienen son la parte medular, es decir, prototipado, herramientales y producción. ¿Va? Voy a empezar con prototipado. Para empezar con esto, primero es, entendamos qué es la manufactura aditiva y cuál es el proceso para poder imprimir en 3D. Suena absurdo, suena incluso estúpido, pero para mandar a imprimir en 3D, yo requiero un modelo en 3D. Es decir, no puedo mandar a imprimir en 3D a partir de un plano en 2D. Insisto, esto suena estúpido, pero es bien importante. Primero parto entonces de este modelo en 3D que lo puedo hacer con SolidWorks o, por ejemplo, en la siguiente semana va a haber un otro webinar como este donde van a hablar de Dassault System, todas las soluciones de 3D Experience, por ejemplo, que están en la nube. Ustedes pueden utilizar diferentes tipos de software, ya sea SolidWorks, ya sea Dassault con CATIA o ya sea otros softwares como ProE o como NX, pero necesitamos un modelo en 3D. Segundo, ya una vez que tengo el modelo en 3D, tengo que empezarlo a preparar para poderlo mandar a imprimir en 3D. Esto significa ver la orientación al que lo quiero colocar, ¿va?
o puedo integrar material de soporte, qué sé yo, ¿no? O sea, tengo que preparar el modelo en 3D para entonces, ahora sí, mandarlo a imprimir en 3D con las impresoras, en este caso de Stratasys. Y de todas maneras, aunque salga la impresión en 3D y en teoría podemos pensar que va directamente al uso que estamos buscando, la realidad es que hay que hacerle algo de acabados. Algunas veces los acabados más sencillos son simplemente quitar material de soporte, otros más implican algún tipo de lijado, por ejemplo, algún tipo de pintura. Eso depende del tipo de aplicación. Entonces, básicamente estamos hablando de cuatro etapas en manufactura aditiva. Por eso se convierte en eso, en manufactura. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Normalmente conocemos aplicaciones de automotriz porque es algo que tiene mucho tiempo utilizándose. Entonces, vamos a tomar como referencia qué se hace en la industria automotriz. En la industria automotriz, si hablamos de prototipado, se utilizan la impresión de piezas individuales o del tablero completo, por ejemplo, para poder identificar mejoras en el diseño, para poder identificar el producto, para que la gente de mercadotecnia, para que la gente de ventas vea, oye, esta es la nueva versión, ¿qué te parece? Es lo que busca el cliente. Trae un poco a la gente de ingeniería que esté involucrada en todo el ciclo de desarrollo de producto, que se integren entre los diferentes departamentos. Entonces, estos son ejemplos de la industria automotriz. Pero entonces ahora vamos a ver la industria espacial, cómo funciona esto. Si se fijan, ahí tenemos una turbina en la cual, al fin y al cabo, son componentes de metal que fabricarlos implica un proceso muy especializado y por lo tanto implica un proceso que implica un tanto más de costo. Por lo tanto, lo que hacemos primero es imprimirlo en 3D, vemos si queda, vemos si funciona. Con la impresión en 3D puedo hacer una prueba funcional, que significa puedo prender la turbina y tenerla funcionando por un tiempo. Definitivamente, esa pieza, que en este caso está fabricada en Ultem, esa pieza definitivamente no es para que se quede ahí, es simplemente para ver cómo funciona. A partir de ahí valido, función y forma, y después ahora sí ya lo mando a fabricar en metal. Este es un ejemplo de prototipado. Otro más, esta es una aerolínea china en la cual la aerolínea establece una serie de mejoras, en este caso en algo así como un maletero, con un sistema de sujeción, y ellos dicen, ¿sabes qué? Se me está reventando la pieza, necesito hacer una mejora para reforzarlo, y entonces lo que hacen ellos mismos es las mismas azafatas, los mismos usuarios le dicen, ¿sabes qué? Quisiera que me hicieras algo de este tipo. Y entonces, de acuerdo a eso, los ingenieros lo van desarrollando hasta que queda, en este caso, la mejora. Otra forma de prototipado es estos drones, que son unos aviones autónomos que sirven principalmente para inspección, por ejemplo, y que va a haber un gran crecimiento en la industria de drones en los próximos años. Al día de hoy hay muchos drones, pero vamos a encontrar cada vez más aplicaciones, sobre todo cuando integramos con software. Entonces, todos estos diferentes drones se pueden prototipar, incluso algunos van a terminar siendo fabricados en pura impresión en 3D, pero estos son grandes aplicaciones de la industria espacial. ¿Pam? Al día de hoy, una de las grandes aplicaciones de la manufactura aditiva es el hecho de poder conceptualizar estos grandes proyectos aeroespaciales. ¿Qué significa? Si fijan, al día de hoy estamos personalizando las masas. ¿Qué significa? Un avión, al fin y al cabo, está siendo usado por muchos usuarios, muchos pasajeros, que siempre van a buscar una mejor comodidad en su asiento. Y entonces tenemos que hacer una innovación en los asientos, por ejemplo, de primera clase. En este caso, si se fijan, son geometrías complejas, por lo tanto, lo que buscamos es imprimir en 3D los diferentes componentes para ver de manera conceptual si es lo que estamos buscando como compañía entregarle de valor al cliente. Puede ser en interiores, en los propios asientos, como en este caso de primera clase, o pueden ser en asientos para baño, por ejemplo, como también lo pueden ver ahí en la parte izquierda. Es decir, esto es manufactura aditiva en la realidad y uno de los grandes usuarios, aunque ahorita les platiqué de Boom, otro de los grandes usuarios es Boeing y Airbus. Son dos grandes usuarios que ya actualmente están integrando muchas piezas, tanto para prototipado como para piezas de uso final en sus interiores. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de materiales hay para esta área? Los materiales más básicos son un ABS, con una serie de variedades en el ABS o un ASA, es con lo que se parte, ABS o ASA. Hay algunas aplicaciones un poco especializadas, como un PCABS o como un TPU, que el TPU es un material flexible. Y tenemos algunas que tienen más resistencia, como un DIRAN.
Esas aplicaciones son las aplicaciones más básicas, insisto. Y aquí podemos ver algo de las impresoras de Stratasys, que es la serie F123, una F370, una F170, es con lo que se puede empezar, ¿no? Hasta aquí entonces un pequeño descanso. ¿Qué significa? Hemos platicado sobre el ciclo de desarrollo del producto, hemos platicado sobre aplicaciones de ingeniería. Vamos a ver los otros dos temas que son manufactura y servicio. Vamos a continuar con manufactura. Ahora, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para responder algunas preguntas que puedan tener, dado que ya avanzamos con este primer tema. Javier, ¿tendrán alguna pregunta por ahí? Digo, yo de entrada tengo una, ahorita viene un reto fuerte, porque obviamente el COVID y los retos que esto ha representado le pone una presión fuerte a las aerolíneas para reducir costos, por lo tanto están exigiendo y esto se va a los OEMs y por tanto a la cadena de valor para reducir el peso de los componentes de aeronaves, y creo que la manufactura aditiva nos puede ayudar mucho en esta parte de prototipado para poder experimentar con partes, ¿no? No sé qué recomendación nos puedas dar de qué papel juega el prototipado ahorita en temas de reducción de peso de los diferentes tipos de aeronaves. Mira, vamos a hablar, te voy a dividir tu pregunta en dos partes, ¿no? O sea, por una es lo que podemos pensar en el fabricante directo que normalmente está en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, como un Boeing o como un como un Airbus. Sin embargo, vamos a aterrizar un poquito más aquí en México, porque normalmente cuando hablamos de este tipo de aplicaciones decimos, bueno, sí, eso lo hacen en Estados Unidos o en Europa, pero aquí en México es diferente. Eso es lo que me topo normalmente, ¿no? Aquí las cosas se hacen diferente. Aquí no se utiliza el prototipado. Aquí el prototipado es, me traigo la pieza, la tengo en aluminio y empiezo a trabajar sobre ello. La realidad es que si ustedes se dan una vuelta por muchas empresas en México, ya sea en Querétaro, ya sea en Chihuahua, ya sea en las diferentes ciudades donde va a haber empresas aeroespaciales, se van a dar cuenta que tiene una necesidad de prototipado muy importante, que incluso abre oportunidades para proveedores. Es decir, por una parte puede ser la propia empresa maquiladora aquí en México que puede utilizar el prototipado y que puede empezar a hacer innovaciones, porque muchos van a requerir el prototipo para a partir de ahí empezar a definir procesos de manufactura, por ejemplo. Pero por otro lado, tú puedes pensarlo, si eres un taller de maquinado, si eres un proveedor de la industria espacial, tú puedes pensarlo como una oportunidad. Es decir, si tú actualmente le estás proveyendo a la empresa de estos servicios de maquinado, de algunos herramientales, puedes abrir una división para empezarle a ofrecer prototipado. Todo tiene que ver con preguntar. La realidad es que las empresas en México utilizan el prototipado y la verdad es que es muy intenso. Es una oportunidad de negocios importante. Y el prototipado lo que tienes es que de la manera tradicional, como estamos hablando de productos únicos, la manera tradicional implica que es un costo elevado. Cuando utilizas tecnologías como esta de manufactura aditiva, lo que haces es disminuyes tu tiempo y, por supuesto, disminuyes tus costos, pero sobre todo lo haces más flexible. Muchas empresas utilizan a lo mejor no solamente un prototipo, a lo mejor utilizan tres prototipos. Y con la manufactura aditiva puedes también reducir ese número de interacciones que puedas tener. Entonces, la verdad es que yo lo veo como una gran oportunidad en México. Aquí hay una pregunta que es, ¿qué software de CAD es el que más se utiliza a la hora de manufactura en 3D? Oh, esa es una gran pregunta. También tiene varias variantes, ¿no? O sea, si vemos por participación de mercado y analizamos todo lo que tenga que ver con CAD, o sea, todo lo que son archivos CAD, el software número uno donde hay más modelos en 3D es SolidWorks, con una participación de mercado del 65%. Es decir, más de la mitad de los modelos en 3D que existen al día de hoy están en SolidWorks. Ese es un dato. Pero si hablamos de otro dato de la industria aeroespacial, ya, eliminemos todo lo demás, ¿no? O sea, eliminemos, ¿qué te diré? Eliminemos productos industriales, eliminemos productos de consumo, eliminemos todas las demás industrias. Si hablamos particularmente de la industria espacial, el que tiene más participación de mercado es Dassault System con CATIA. Esas son las dos herramientas. Las dos, curiosamente, son de Dassault. Ahora, hay una tendencia de Dassault System en el que dice, oye, yo tengo grandes clientes con CATIA, grandes clientes con SOLIDWORKS, y va a venir una tendencia hacia las nuevas herramientas que se llaman 3D Experience, donde en 3D Experience ya conviven tanto CATIA como SOLIDWORKS, pero ahora herramientas en la nube, ¿no?
Entonces, si hablamos por participación, serían esos dos los más fuertes. Y luego aquí hay otra pregunta que es, ¿bajo qué normativa o normativa, si es que existe, se regula el uso de materiales y proceso para la manufactura aditiva en México? Ah, es una gran pregunta también. En México lo que tenemos es, desafortunadamente, otra vez lo tengo que dividir en dos partes, ¿no? Por un lado está lo que tienes que manejar de manera directa, local, y trabajando, ¿no? O sea, con empresas bien establecidas. Y lo otro, y por eso lo voy a tocar, porque muchos proveedores en México, muchos talleres locales, quieren brincarse de esas trancas, de esos procesos ya válidos, ya trabajados. Y entonces hay otra industria de de la impresión en 3D, de aplicaciones generales, que utilizan máquinas, por ejemplo, máquinas chinas. No digo que lo chino sea malo, lo único que digo es que, como en todo, hay mercados y a los mexicanos nos gusta invertir chiquito, ¿no? Y entonces hay empresas que no necesariamente tienen estos procesos de certificación y tienen estas impresoras, insisto, de bajo costo, donde, aunque el proceso es barato, pero no necesariamente está controlado, ¿no? No lo puedo estar llevando en control dimensional, en formas. Hace poquito, por ejemplo, para darte un dato, hace poquito trabajé con una empresa que me dice, nosotros imprimimos, tenían este tipo de tecnología, nosotros imprimimos 1.000 piezas y de 1.000 piezas, 200 nos salen mal. Pero ya lo consideramos como parte de nuestro proceso de costo, ¿no? O sea, este desperdicio ya es parte del costo. Sin embargo, no es solamente el costo, también es el tiempo, ¿no? Entonces, independiente de de las certificaciones, ahorita vamos a platicar un poquito más de ello más adelante. Hay certificaciones, la respuesta es sí, pero lo importante es que trabajemos con tecnologías y con fabricantes que tengan patente, que eso es importante para mantener el control de la producción, el control dimensional y, por supuesto, el de las formas, ¿no? Y aquí hay una última pregunta que es, ¿qué materiales son los más demandados en el mercado mexicano para manufactura aditiva? Ah, buen punto. Mira, este me voy a regresar un poquito aquí a las presentaciones. Voy a estar haciendo en cada espacio de los temas que voy a estar platicando, les voy a platicar de materiales. Entonces, ¿cuál es el material más usado? Por dos cuestiones, porque es barato y porque es muy conocido. El ABS es el material que más se utiliza en impresión en 3D. Por eso es el que normalmente utilizamos, y por cierto es el más barato. Es el que más utilizamos para prototipado, ¿va? Pero ahorita, conforme vayamos avanzando, les voy a hacer un espacio de esto para hablar de materiales y, por supuesto, para poder impulsar las aplicaciones, porque tenemos que conocer de materiales por aplicaciones, ¿va? Voy a continuar porque me dices que era una última pregunta. Ahorita, si quieren, agregamos otras preguntas adicionales, Va porque de hecho perfecto. este tema de materiales es con el que vamos a continuar. Si fijan, hay diferentes tipos de materiales, diferentes niveles. ¿Va? Esto no tiene que ver con impresión en 3D, esto tiene que ver con los materiales en general, como están clasificados. Hay material estándar, material de nivel ingeniería, material de alto desempeño y finalmente materiales especiales. En cuanto a materiales estándar, como les decía ahorita, el material más conocido es ABS. Existen otros materiales como un ASA, por ejemplo, que mejora un poquito el ABS. Es un material diferente, prácticamente no se degrada con los rayos UV, ¿no? Los rayos del sol. Segundo es el nivel ingeniería, que aquí ya estamos hablando de un policarbonato que tiene más resistencia, aunque es más duro a la superficie. Un material como nylon, o aquí encontramos nylon con fibra de carbón, porque el nylon le podemos hacer esa mezcla y entonces ya podemos empezar a sustituir metales. En alto desempeño, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos prácticamente Ultem, Ultem o Antero, que son materiales que tienen alta resistencia a la temperatura o al ataque químico, y finalmente, como su nombre lo dice, materiales especiales, materiales que tienen una particularidad que normalmente, como ustedes bien decían o preguntaban ahorita, que tienen el objetivo de lograr alguna certificación. Los materiales estándar se utilizan para prototipado, los materiales a nivel de ingeniería son para herramientales, y eso es de los que vamos a platicar un poquito. ¿Qué tipo de herramientales hay en la industria espacial? Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, termoformado. El termoformado en la industria aeroespacial es un tanto complicado porque son piezas grandes. Por el método que ustedes busquen, va a implicar mucho tiempo en la fabricación, y va a implicar también que tengo que
estar acomodando, por ejemplo, en el caso del termoformado, tengo que acomodar una serie de orificios para que el termoformado tenga espacio para jalar aire, ¿no? Entonces, estos detalles de manufactura implica que me retraso un poquito más el tiempo y, por supuesto, tiempo es dinero, ¿no? Entonces, se aumenta un poquito el tiempo. Cuando mando a imprimir en 3D, todas esas características las puedo tener, sale en mucho menor tiempo y a un costo menor. Y, por supuesto, puedo mandar a imprimir piezas grandes como esta que están viendo aquí en termoformado. Otras más son para formación de piezas. Tomemos en cuenta que es para piezas en bajo volumen. Entonces puedo hacer herramientales que me puedan resistir para hacer ese troquelado y poder sacar ese tipo de piezas formadas. Eso puede ser con material como Ultem. Este es el ejemplo que tienen en la imagen, pero ya al día de hoy se utiliza nylon con fibra de carbón. Con fibra de carbón podemos sustituir muchos metales. Y otro más es el de moldes, donde los moldes, cuando fabricamos piezas, sobre todo cuando fabricamos piezas con fibra de carbón, por ejemplo, manejar la fibra de carbón tiene todo un proceso particular, ¿no? Entonces, requerimos piezas que, por una parte, tengan resistencia y no solamente tengan resistencia física, vamos a decirlo así, al esfuerzo, sino también que tengan resistencia térmica. Entonces, utilizan materiales como, por ejemplo, el Ultem para poder sacar esas formas y, aparte, esos moldes los puedo aligerar. Si se fijan, ahí está la vista transversal, en la cual va a ser mucho más fácil moverlos y, por tanto, puedo evitar algún tipo de accidente con operadores. Otras aplicaciones pueden ser este brazo de robot. Este brazo de robot tiene objetivo de ayudar en algunos procesos que yo busco la automatización, ayudar para que tengan la punta personalizada. ¿Qué significa tener esa punta personalizada? Este proceso de fabricación implica que fabrican esta pieza, que no sé si lo puedo ver con mi ratón, pero esta pieza que tenemos aquí en L es una pieza en la cual tiene que tener un corte particular y, por lo tanto, utilizo una punta de robot para llevarlo en la forma en la que se requiere hacer ese corte con esta punta del cortador que tenemos aquí. Entonces, desde el punto de vista del herramiental, lo que hago es mando imprimir esas puntas de acuerdo a la aplicación que voy a requerir y puedo personalizar el propio robot. La otra es para sistemas de sujeción, por ejemplo. En este caso son una serie de tubos en los cuales los tengo como eso, como un fixture, ¿no? Para poder fijar los componentes y ahora sí poderlos terminar de unir o terminarlos de ensamblar. Entonces, son dos aplicaciones de herramientales. Otras aplicaciones más tienen que ver con ensamblaje. Piezas, si se fijan, no son piezas chicas, ¿no? Son piezas grandes para poder ensamblar y para poder ayudar a las líneas de producción. Normalmente, yo les digo un ejemplo en México particularmente de una empresa que hace tiempo decidió invertir, hace, ¿qué les diré? 5 años, decidió invertir en impresión en 3D, en manufactura aditiva. De hecho, se compró una máquina bastante grande porque decía que en todos estos herramientales que tenían, los operadores tenían que cargar mucho peso y estaban teniendo ciertos conflictos con los hombros, ¿no? Por el peso que cargaban, por lo que tenían que acomodar. Adicionalmente, tenían en esta área de herramientales, tenían mucho contacto con chispas, ¿no? Por pulidoras, por este tipo de cuestiones, entonces se requerían materiales especiales. Todos estos herramientales, todos esos son grandes aplicaciones para las empresas. Y, por supuesto, la industria aeroespacial no es ajena a ello. Continuando con el tema de materiales, si fijan aquí vamos a meter un nivel adicional. No solamente estamos hablando de material como ABS o como ASA, aquí estamos hablando también de un policarbonato con ABS o nylon. Y el nylon, hay combinaciones donde podemos mejorar el nylon. El nylon de por sí tiene muy buena resistencia al esfuerzo, pero si le agregamos fibra de carbón, en este caso 35% de fibra de carbón, tengo una alta resistencia. Y les insisto, es un comportamiento prácticamente como el aluminio. O sea, el objetivo es sustituir metales. Y de ahí tenemos materiales como el Ultem o como el Antero, donde tienen alta resistencia, pero adicionalmente, al tener la alta resistencia al esfuerzo, también tenemos alta resistencia térmica. Estamos hablando de por encima de 300 grados centígrados. ¿Va? Entonces aquí llevamos la segunda aplicación, que es manufactura, que son herramientales. Y por cierto, vamos a ir al siguiente tema, que es servicio, pero les tengo aquí una anotación. Si alguien de ustedes quiere esta presentación, con todo gusto puede escribirle a Montserrat Uribe. Envíenle un correo electrónico muy sencillo, nada más envíenle un correo electrónico con sus datos, con su nombre, y pídanle la presentación, y con todo gusto Montserrat les va a poder pasar esa presentación.
Javier, no sé si tengas alguna duda, Javier. Nada más aquí había un par de preguntas que digo, pueden ser interesantes, que es el tema de trazabilidad. Tú sabes que para, en especial para temas de directo, a lo mejor el herramental es, que es el tema que acabamos de cubrir, no es tan importante, pero en muchas áreas que a lo mejor en otras partes de lo que nos vas a presentar, el tema de trazabilidad en la industria espacial es importante. ¿Qué nos puedes comentar ahí en relación a esto? Voy a adelantar un poquito el tema que viene a continuación, pero definitivamente la trazabilidad es importante. Las impresoras se pueden certificar, de hecho, insisto, es parte del siguiente tema que vamos a platicar. Hay unas impresoras que pueden tener una certificación, que es particularmente la certificación de aeroespacial, donde, por supuesto, se tiene que hacer eso, ¿no? Que tú me comentas. No solamente es certificar la impresora, es certificar la impresora, el material, el proceso, el personal, porque el personal también tiene que estar entrenado y certificado. Entonces, ahorita platicamos un poquito más de ese tema en el siguiente punto. Perfecto. Y ahorita yo diría, mejor vamos con el siguiente tema y hacemos preguntas en el siguiente bloque. Hola, perfecto. Bien. Entonces, vamos a hablar de piezas de uso final. Quiero hacer una observación primero. Existe una curva normal y natural. Lo estoy poniendo con una comparación con el maquinado CNC, por ejemplo. Es una curva normal de la producción tradicional. ¿Qué significa? A bajo volumen, el costo es más elevado, ¿va? Y cuando yo tengo más volumen o un alto volumen, mi costo baja. Esta es una curva tradicional que entendemos del proceso de manufactura tradicional, de moldes, de maquinado. Esa es la manufactura tradicional. Lo segundo es, ¿qué pasa con la impresión en 3D? Las impresoras lo que tienen es un costo fijo. No importa el volumen. El volumen puede ser bajo, el costo es el mismo. El volumen puede ser alto, el costo es el mismo. Esto significa que, uno, las impresoras en 3D no van a sustituir a la manufactura tradicional. Simplemente se van a complementar. La manufactura tradicional, cuando tenemos bajo volumen, no es rentable. Mas, sin embargo, las impresoras en 3D sí. De la misma manera, las impresoras en 3D, cuando tenemos un alto volumen, ya no es tan rentable. Ahí te queda mejor tu proceso de manufactura tradicional. ¿Va? Entonces, se complementan entre uno y otro. Esto es importante hacer notar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando visitamos clientes, por ejemplo, nos dicen, bueno, quiero cambiar todas las máquinas que tengo por impresión en 3D. No necesariamente es la aplicación, ¿va? Hay que entender cuándo tienes pros y contras en cada tecnología. Ahora, ya hecha esta observación, vamos a ver cómo se utilizan estas piezas de uso final en la industria espacial. La industria aeroespacial es ideal porque normalmente es bajo volumen de piezas. Entonces, donde se utilizan muchos componentes es en interiores. Por eso es una gran aplicación la que tenemos con interiores. Ahí lo pueden ver ustedes en esta vista transversal, si lo queremos ver de esa manera, donde ven ustedes asientos, donde ven ustedes paredes, donde ven ustedes sistemas de ventilación. Estos son los ejemplos que podemos tener. Soportería, maleteros, mesitas para aquí para tomar para los refrescos, para las botanas que tenemos, sistemas de ventilación, qué sé yo, ¿no? Son grandes ejemplos que podemos tener para la industria espacial. Como la industria espacial, como bien decías, necesita una serie de certificaciones, mucho de lo que se requiere en estos interiores es que tengan una alta resistencia a la temperatura. Por si en algún momento llega a suceder algún tipo de accidente, las piezas plásticas no se prendan. Entonces, por eso utilizan materiales como Ultem o como el Antero, que son materiales desarrollados específicamente para la industria espacial. Algunos de estos ejemplos, se fijan, ya los vemos aquí instalados. Esas ventanas, por ejemplo, ven ustedes los laterales, fueron impresos en 3D, sistemas de ventilación instalados dentro del avión con impresión en 3D. Y se fijan, lo común en la industria espacial para piezas de uso final son estos materiales especializados. Incluso puede ser posible que cierto fabricante te pida cierto tipo de Ultem. Existen varios tipos de Ultem. Por ejemplo, el Ultem 1010 o el Ultem 8085. De acuerdo a la especificación, de acuerdo a la certificación que ellos requieran, se requiere el tipo diferente de Ultem y eso lo puede entregar, en este caso, Stratasys. Cuando mandamos a imprimir, la impresión puede ser con diferentes componentes, como por ejemplo lo pueden ver ahí. Eso es una bandeja de impresión donde vienen diferentes piezas. Todas se mandan a imprimir al mismo tiempo y ya de ahí nada más tomamos las piezas y empezamos a hacer el ensamble final que requerimos. ¿Va? Muy bien, hablemos de certificaciones. Como bien comentaban ahorita, es importante las certificaciones en la industria espacial, definitivamente. ¿Y qué es lo que tenemos? En este tipo de modelo, que es la Fortus 900 de Stratasys,
Esta máquina, existen dos versiones, la versión normal, que adquiere cualquier compañía, y la otra es la versión certificada. ¿Qué se va a requerir, sin embargo, para poder certificar una máquina como estas para aplicaciones aeroespaciales? Uno, se certifica, para empezar, se manda personal, ¿no? O sea, la máquina se instala en la instalación de la empresa, y segundo, se manda un personal a que certifique. ¿Y qué tiene que certificar? Certifica al personal, es decir, que el personal conozca cómo se utiliza la manufactura aditiva y segundo, que conozca el proceso para llevar a cabo la manufactura aditiva. Segundo, se certifica la máquina y los consumibles, es decir, que la máquina sea confiable, que la máquina te entregue un resultado constante. Y también se certifica el material. Por lo tanto, también desde fábrica el material ya viene certificado. Tercero, la documentación. Como ahorita lo comentabas, la trazabilidad. Hay un proceso para llevar, así como se lleva en manufactura de manera normal, ¿no? Se lleva una serie de especificaciones, una serie de tarjetones, si lo quiere, vamos a ver así. Para llevar la trazabilidad, se hace exactamente lo mismo aquí, se define un proceso. Y finalmente, se tienen una serie de kits de herramientas para que también hasta el proceso de mantenimiento, el proceso de la operación de la máquina, esté certificado. Entonces, esta es una solución muy particular de Stratasys para estas compañías que quieran fabricar piezas de uso final dentro de un avión. Es un proceso, lo entiendo de manera natural, es un proceso complicado, la verdad, ¿no? Pero como cualquier otro proceso más, ¿no? Cuando ya una vez que lo tenemos, ahora sí podemos empezar a fabricar. Estas máquinas, ¿quiénes han sido compañías que han llevado este proceso de certificación? Como ya lo he comentado ahorita, una empresa como BOM, que es estos aviones supersónicos, o compañías como Boeing o como Airbus, tienen máquinas certificadas para fabricación de interiores. ¿Qué tenemos entonces con estos materiales? Como les decía, son materiales nivel básicos, que son como un ASA o como un ABS, nivel ingeniería, como son policarbonato o nylon, y nivel especial o de alto desempeño, como son el anterior o el último, ya vimos la aplicación. ¿Va? Vamos al siguiente punto, el último punto. Hasta el momento hemos llevado 4 puntos. Primero vimos el ciclo de desarrollo de producto. Segundo, vimos la ingeniería, lo que es el prototipado. Tercer punto, los herramientales enfocados a manufactura. Y finalmente, piezas de uso final para servicio. Hasta aquí voy a hacer un pequeño descanso y les recuerdo, si alguien quiere recibir esta presentación, solamente tiene que enviarle un correo electrónico a Montserrat Uribe y con todo gusto les entregamos la presentación. Javier, no sé si tengas alguna pregunta. Fíjate que sí, de hecho también aquí hay de la audiencia una pregunta, pero que se abre como en 7. Déjame, lo leo todo y vemos cómo lo respondemos entre esto y en el cierre. Uh-huh. ¿Quién emite la certificación? ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene? ¿Si es una certificación completa o independiente? Me refiero a, ¿el personal es una certificación? ¿La impresora es otra certificación? ¿O es una certificación a la empresa? Ah, sí. Ahí vamos a ir por partes, ¿va? ¿Quién certifica? Un organismo certificador para el área aeroespacial. Es decir, no es Stratasys, ¿va? Stratasys lo que hizo es que llevó a cabo un proceso de certificación para la industria espacial, particularmente con esta máquina. Entonces, ya de antemano, el proceso de fabricación de esta máquina tiene la certificación aeroespacial. Y segundo, certificó no solamente la máquina, sino también el material. Ahora, es una empresa independiente que se dedica a eso, a hacer certificaciones en la industria aeroespacial. Por lo tanto, por eso como les comentaba ahorita, primero se entrega la máquina con el cliente, se instala la máquina con el cliente y luego se le manda llamar a esta empresa para que certifique este proceso. Como toda certificación, tiene vigencia. Normalmente es por la máquina, tiene cierta vigencia, esa es más elevada, más, de más largo plazo, pero las certificaciones normalmente se hacen cada año, se tienen que recertificar, principalmente para revisar el personal. Es decir, sabe las empresas certificadoras que puede existir algún tipo de rotación de personal, por ejemplo, o saben también que pueden ustedes buscar una mejora en la documentación, una mejora en los procesos. Entonces, por eso normalmente se hace de cada año, se tiene que refrendar, si lo quieren ver de esa manera, las certificaciones. Pero todo eso se lleva con un tercero, no se lleva con Stratasys. ¿Ustedes venden esos equipos? Sí, definitivamente. O sea, nosotros vendemos los equipos.
Se venden los equipos, los que les he mostrado ahorita, o sea, en los diferentes niveles. Se venden impresoras para prototipado, impresoras para herramientales o impresoras para piezas de uso final. Y se entrega esta primer certificación, si lo quieres ver de esta manera, y se pone en contacto con esta empresa certificadora para que lleves todo el proceso completo. Y en el alcance de lo que ustedes entregan, Ricardo, digo, entiendo que es no nada más la compra de la máquina, sino todo el proceso de acompañamiento y capacitación para poder dejar, digamos, coloquialmente el caballo corriendo, ¿no? O sea, ustedes hacen todo el acompañamiento para instalarlo, hacer los setups, capacitar a la gente. Y hay muchas ocasiones en las cuales a veces requerimos orientación en cuanto a lo que implica, porque a veces conceptualizamos la compra de una máquina y hay muchos factores alrededor de que te van a ayudar a que opere bien. Toda esa orientación nos la pueden brindar, ¿verdad? Ah, siempre que nosotros trabajamos con un cliente de nosotros, es un proyecto llave en mano. ¿Qué significa un proyecto llave en mano? Se entrega la impresora, se entrega, para empezar, se entrega la impresora en las instalaciones de la empresa. Es decir, estas máquinas particularmente son fabricadas en Minnesota, entonces nosotros llevamos todo el proceso de logística de traerlas de Minnesota a la frontera, de llevar un proceso de importación y de esa importación entregárselo al cliente. Si está en Monterrey, se lo entregamos en Monterrey. Lo segundo es, ya viene la máquina con una serie de cartuchos o de consumibles para que puedan empezar a trabajar. Se hace en instalación. Como son máquinas industriales, estamos hablando que esta máquina, por ejemplo, esta máquina, esa particularmente, esta que están viendo en pantalla, la Fortus 900, es una máquina que en tamaño es un poquito más grande que una máquina de 5 ejes, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea, es del tamaño de una, si hablamos en máquinas Haas, por ejemplo, es del tamaño más o menos de una máquina, una BF4 más o menos, ¿no? Entonces, son máquinas grandes al fin y al cabo, que implican una instalación especial también. Por tanto, el técnico les va a pedir una serie de requerimientos, primero que nada instalación, tener una instalación eléctrica especial, por ejemplo, y luego después los mismos técnicos se encargan de hacer todo el seteo y la configuración de la máquina. Y definitivamente implica ese entrenamiento con el personal, y el entrenamiento es presencial y también hay una serie de tutoriales que pueden tomar en línea, ¿no? Entonces sí, es todo el paquete llave en mano. Y desde que se hace toda esta llave en mano, ¿tienes el equivalente, digamos, pólizas de mantenimiento? ¿Hasta dónde llega el alcance de la entrega y entrenamiento de operación de la máquina? ¿Hasta dónde llega el alcance y hasta dónde ya no cubre? Ah, esto es bien interesante. Las máquinas, insisto, las máquinas son de manufactura aditiva. Y cuando tú tienes una máquina en manufactura, lo que quieres es que la máquina esté corriendo constantemente. Lo que menos quieres es que la máquina se te pare porque va a parar el proceso, ¿no? Entonces, las máquinas de manera normal vienen con 3 años de garantía que se convierten en 3 años de mantenimiento. ¿Qué significa? Nosotros nos encargamos de hacer mantenimiento preventivo para que no falle tu máquina. Es decir, cada X tiempo vamos, revisamos la máquina y hacemos algunos cambios de componentes. Esto es como mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, tú puedes decir, oye, pero están funcionando. Pues sí, pero ya tenemos un kit donde decimos, estas piezas se cambian y se cambian, ¿no? O sea, están funcionando o no. Y se hacen otro tipo de operaciones, como, no sé, algo de ponerle un poquito de grasa por aquí, ¿no? Revisar un mecanismo por allá, o sea, mantenimiento general, ¿no? Eso se va a hacer durante 3 años. Si por alguna razón, aparte de ese mantenimiento preventivo, llega a fallar la máquina, de todas maneras la reparamos y no tiene costo. Esto se hace siempre al adquirir la máquina, lo tienes con esta póliza de mantenimiento por 3 años. Es decir, por los próximos 3 años tú te olvidas del mantenimiento, te olvidas de refacciones, te olvidas de alguna falla que pueda tener la máquina. Nosotros nos encargamos de eso, para que tú te encargues únicamente de estar produciendo o fabricando. Excelente, excelente. Y en cuanto a la orientación también, digamos, del software, también ustedes nos pueden ayudar con eso, ¿no? Definitivamente. La clave de esto, y esto es bien curioso, ¿eh? Pensamos que la impresión en 3D es todo sobre hardware, pero la realidad es que tiene que ver con software. La clave está siempre en el software. Por una parte es que tenga software en 3D para mandar a imprimir como SolidWorks, y por otra parte el propio Stratasys tiene un software, una división de software que se llama GrabCAD. Con GrabCAD tomamos el archivo nativo de cualquier tipo de software, ya sea de SolidWorks, de CATIA, de NX, de PROI,
lo tomamos directamente en GrabCAD. Y a partir de GrabCAD empezamos a trabajar. GrabCAD también es un software que te permite administrar diferentes máquinas, diferentes trabajos, puedes tener diferentes personas mandando imprimir. O sea, esto es todo sobre software, ¿eh? Aunque pensamos que es la clave está en el hardware, la clave está en el software. Y definitivamente hay dos partes de la ecuación, ¿no? Una es cuando estás operando, pero la otra es cuando tú eliges qué tipo de máquina es la más apropiada para trabajar en tu empresa. Y eso, por supuesto, también lo podemos hacer y podemos tener esa conversación con cualquiera de ustedes. Aquí una pregunta es, ¿la impresora Fortus 900 funciona en red? Sí. Todas las máquinas funcionan en red. Mira, ya el día de hoy, te voy a hacer una pequeña analogía, ¿no? Ya el día de hoy, si te fijas, ya no rentas películas, ya las tienes en Netflix. Y al día de hoy, tú no vas al banco físicamente, tú tienes el banco en una aplicación en tu celular. Ya el día de hoy, tú utilizas Facebook y ves y compartes fotos en Instagram y estás todo en la nube. Entonces, al día de hoy, todas las máquinas tienen que estar configuradas en red y no solamente están configuradas en red, el propio software de GrabCAD te puede funcionar de manera local o lo puedes utilizar también en la nube. Excelente. Son todas las preguntas que hay ahorita. No sé si nos queda uno de los temas todavía abiertos, ¿verdad? Sí, vamos al último. Acuérdense, si alguno de ustedes, entiendo que tienen algunas dudas, si alguno de ustedes quiere recibir esta presentación, ahí está el correo electrónico y si también quieren o se les ocurren algunas preguntas después, por supuesto, pueden comunicarse aquí con Montserrat y les respondemos las dudas que puedan tener. Bien, vamos al último tema entonces. La gran pregunta es, ¿qué viene adicional, ¿no? Porque si ahorita ya vemos que son varias las aplicaciones que podemos tener en la industria espacial con FDM, la gran pregunta es, ¿qué viene adicional? Y ya vimos estos diferentes temas, ¿no? Estas diferentes aplicaciones. Pero ¿qué viene adicional? Hay otras tecnologías adicionales. Hay otras tecnologías que tienen diferentes aplicaciones. No es que sean mejores o peores, ¿van? Son simplemente diferentes. Son aplicaciones. Estas aplicaciones son, en el caso de ventas, tecnología como PolyJet. En el caso de ingeniería, estereolitografía. En el caso de servicio, SAF, que es una tecnología con polvo. O hay una tecnología con resinas que se llama P3. Vamos a dar una revisión muy rápida a estas aplicaciones. En lo que es PolyJet, PolyJet es una tecnología de resinas, pero son resinas donde salen de un cabezal que manda gotitas digitales, por lo tanto puedo mandar a imprimir colores o texturas, como lo están viendo aquí. Si bien esta es una mesita, la mesita esta del avión, ¿no? Donde yo coloco el refresco, donde yo coloco los snacks que me pueden entregar. Y se fijan, esa mesita tiene tres tipos diferentes de acabados. Esa particularmente se utilizó para una expo. Entonces, se fijan, tenemos el acabado normal, el tradicional, donde ven este espacio para el vaso. Otra, donde tengo un mejor acabado, donde tengo un acabado, vamos a decirlo así, cremita. Y otro más, donde tengo un acabado tipo madera. Entonces, el objetivo de la impresión con PolyJet es eso, imprimir colores o imprimir texturas. Me sirve mucho para conceptualizar ambientes especiales, como también lo pueden ver en la parte de abajo. Es una tecnología que es PolyJet, esa color. Otra tecnología más es estereolitografía. Estereolitografía también son resinas. Estereolitografía me sirve principalmente para prototipado, donde puedo mandar a imprimir piezas con mejor calidad y con buena resistencia. Eso es lo que tengo con esta pieza. ¿Pam? ¿Bien? Ok, estoy leyendo nada más que estamos a tiempo, ¿no? La otra tecnología es polvo. En este caso, la tecnología se llama SAF, que tiene el objetivo de mandar a imprimir piezas con alta producción. Es decir, esta tecnología me permite ahora sí competir con la manufactura tradicional. Significa que si tú tienes o necesitas 1,000 piezas del mismo componente, pero 1,000 piezas, entonces ahora lo puedo mandar a imprimir con polvo y puedo sacar esa repetitividad. Eso es lo interesante de esta tecnología. Es polvo, insisto, es algo de innovación. Y hay otra más que está enfocada a producción. Esta no es con polvo, esta es con resinas. Y lo que tengo es igual. El objetivo es mandar a imprimir de 1,000 a 5,000 piezas. Ese es mi objetivo. Es decir, si tú lo que requieres es 10 piezas, estás más enfocada hacia FDM. Pero si tú lo que te interesa es mandar a imprimir 1,000 piezas, entonces esta es una gran aplicación. Entonces, básicamente son dos tecnologías para producción. ¿Muy bien? Entonces, eso tiene que ver con tecnologías que vienen a futuro, tecnologías que son más especializadas. Insisto, no son mejores ni peores, son simplemente diferentes. Por lo tanto, si hablamos de estratasis,
tenemos aquí una familia diferente de productos. Si se fijan, cada una de esas tecnologías, todas son de Stratasys, por cierto. Es decir, Stratasys no solamente, aunque somos conocidos por FDM, no solamente tenemos FDM, tenemos Polya, tenemos estereografía, tenemos la tecnología SAF, tenemos la tecnología P3 y tenemos también unas máquinas de bajo costo que son las FFF de Maker Boot Method. Entonces, si se fijan, hay una familia de diferentes tecnologías. Por eso les insisto lo que les había platicado ahorita. Si ustedes quieren seleccionar o ustedes están indecisos por cuál sería la tecnología más indicada para el proceso de manufactura que tú requieres, con todo gusto nos sentamos a platicar y vemos pros y contras de acuerdo al proceso que tienes para que veas cuál es la que se ajusta más a las necesidades que puedan tener. Con esto termino mi presentación. Tenemos 5 puntos que hemos atendido. Primero fuimos a ver el desarrollo de productos. Segundo, hablamos de ingeniería con el prototipado. Tercero, hablamos de herramientales en manufactura. Cuarto, piezas de uso final, la producción de piezas de uso final. Y finalmente vimos otras tecnologías más que puedan existir donde puedan tener aplicaciones. Les recuerdo, si quieren ustedes la presentación, con todo gusto se los vamos a entregar. No pasa nada con eso. ¿Vamos? Javier. Yo te haría un par de preguntas antes de abrirlo ahorita al público. Voy a poner dos posturas distintas. Voy a poner la postura de una pyme que quiere incursionar el tema de manufactura aditiva. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Porque obviamente manufactura aditiva es un tema muy nuevo para muchos de nosotros y la tendencia puede ser inclinarnos en determinado vertiente, vamos a decir, irnos con impresión de plásticos versus metales, ir con aplicaciones de directos o de herramientales. Si yo soy esa pyme, ¿qué recomendación me podrías dar? ¿Y cómo cambia esa recomendación si soy a lo mejor una operación grande, digamos un Tier 1, que quiere implementar una división de manufactura aditiva? Y son dos posturas distintas, aunque el approach, el acercamiento al conocimiento y a la ignorancia de la tecnología nueva no nos pueden desviar o guiar, ¿no? No sé qué recomendación nos darías en ambos casos. Mira, me voy a regresar aquí a esta presentación. Como tú dices, son dos diferentes tipos de enfoque, ¿vale? Cuando hablamos de una empresa grande, lo voy a tomar como analogía, nomás para darnos una idea, pero voy a utilizar una analogía de la industria automotriz. Por ejemplo, cuando la Ford decidió entrarle impresión en 3D y analizó las aplicaciones, la Ford no le quedó otra más que irse por las máquinas grandes. Por ejemplo, si hablamos de la Ford en Chihuahua, la planta de Chihuahua tiene una máquina como esta, la F450, y tiene otra máquina que es la Fortus 900. En el caso de la Ford, cuando ves la aplicación, no le quedó otra, no le quedó una rampa como para entrar. Oye, pues vamos a empezar con lo chiquito y luego ya después le probamos y vemos cómo está la cosa. O sea, la Ford dijo, pues con la pena, pero pues tenemos que entrarle a esta parte, ¿no? Tenemos que entrarle de 0 a 100. Y mucho tiene que ver con la referencia que tienen de Estados Unidos, ¿no? Ya utilizaban esta tecnología, etcétera, ¿no? Lo mismo le pasó a General Motors, por ejemplo. Entonces, normalmente cuando hablamos con empresas grandes, ya tienen esta referencia. Si hablamos de la industria aeroespacial, por tanto, y pensamos en empresas como Honeywell o como Safran, por ejemplo, con Zodiac, en Estados Unidos ya utilizan esta tecnología y la utilizan bastante bien en máquinas grandes. Si ahora pensamos en la misma empresa grande, pero que dices, oye, yo no me siento cómodo, o sea, yo de todas maneras como que quiero probar. Muy bien, una forma de entrar es esta máquina, que es es de FDM también, es la F370, que en esta es donde empiezan muchas empresas. Tenemos clientes, por ejemplo, que empezaron con una F370 y a los 2 años ya se brincan a la máquina más grande. Esas dos máquinas normalmente las recomiendo para empresas grandes o que ya sepan muy bien qué es lo que quieren hacer. Si hablamos ahora, por lo tanto, con una pyme, el gran reto de las pymes siempre va a ser el presupuesto. Entonces, yo primero lo que diría es, independientemente de la necesidad, una pyme lo que tiene que estar bien consciente es de que esto se convierte en una unidad de negocios para ellos. Y eso implica que a lo mejor podemos empezar con esta tecnología igual de la F370, que es una tecnología, una F370 o una F170, por ejemplo, que es una tecnología con la que puedes empezar y empezar este negocio, porque aquí lo que se trata es de vender. Y la otra, para eso hay una tecnología como esta de Method, donde esa, pues normalmente la entras por presupuesto, ¿no? O sea, dices, yo quiero lo más sencillito para empezar, pero quiero empezar ya,
Perfecto. Con una metod puedes mandar a imprimir con nylon con fibra de carbón, por ejemplo. Entonces, puedes trabajar con eso sin problema, ¿no? Una vez en el, una vez en el fibra de carbón, sin problema, ¿no? Pero son aplicaciones más chicas. Ya de ahí, todas las otras aplicaciones tienen que ver con la industria en particular, ¿no? O sea, una empresa de moldes, de inyección de plástico, hay una aplicación específica como SAF o como P3, o alguien de prototipado, alguien de que se encargue de hacer proyectos de mercadotecnia, pues sería Polyer, ¿no? Muy amplio el tema. Excelentes recomendaciones. Aquí nos preguntan por la ubicación de ustedes, y digo, quisiera decir más que todo el alcance que ustedes tienen, nos pueden atender en todo el país, ¿no? Nosotros estamos en todo México, exactamente. Tenemos vendedores, tenemos oficinas en diferentes estados. Estamos en Chihuahua, en DF, en Monterrey, estamos en diferentes lugares. El corporativo está aquí en Chihuahua, y si quieren ver máquinas, tenemos todas estas máquinas. Tenemos una máquina de Polyet, por ejemplo, que es esta grande. Tenemos esta Fortus 450, las Fortus 370. Tenemos todas las diferentes máquinas, si ustedes las quieren ver. Están aquí en Chihuahua, que es donde tenemos la mayor cantidad de impresoras. En el DF, si alguien quiere irnos a visitar el DF, también tenemos un showroom allá. Existen, la verdad, menos impresoras que aquí en Chihuahua, porque aquí en Chihuahua es donde está el corporativo, pero también allá en el DF pueden ver un showroom y pueden ver algunas de las tecnologías que tenemos allá. Pero, de todas maneras, hay oficinas en diferentes lugares. Si quieren ver piezas, si quieren ver la tecnología, si quieren tener una visita, con todo gusto podemos atenderlos en cualquier parte de México. Ya hay varias preguntas relacionadas al tema del costo, pero eso yo creo que ya lo ven ustedes en un uno a uno. Definitivamente. Ahora sí que, digo, el tiempo se nos está agotando. Ricardo, te queremos agradecer. Sí. Ahora sí que a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial por haber compartido tu tiempo con nosotros. La pregunta ahora sí que fuerte es, ahí nos compartiste el correo de Montserrat, si se quisieran contactar con ustedes para una plática inicial, digamos, para ver qué tipo de impresora escoger o cómo montar una unidad de negocio, etcétera. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, Ricardo? Con todo gusto, mira, ahí está el teléfono. Es el teléfono de la oficina, 47-3277, y también el correo electrónico. Lo más sencillo es ahorita, si quieren, empezamos la conversación muy fácilmente. Ahí tienen ustedes el correo electrónico. Nos envían un correo, nos ponen ahí su teléfono y con todo gusto les llamamos en este momento. Excelente, digo, creo que nos van a quedar bastantes preguntas ahí para la audiencia, pero ya se contactarán contigo uno a uno, en especial para ver qué tipo de máquinas deben poder implementar y que sobre todo que tenga sentido de negocio, ¿no? ¿Cómo se anticipará esto? Por Ricardo Cisco, en nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, te queremos agradecer con este excelente webinar. Creo que nos diste bastante información. Para todos aquellos que quieran acceder, digo, ya Ricardo nos compartió la cuenta de correo a la cual pueden pedir la presentación, o bien pueden ver la grabación que está en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook o en nuestro canal de YouTube. Recordarles de nuevo que nos pueden acompañar en la Feria Aeroespacial México, FAMEX, del 22 al 25 de septiembre. Sí, les queremos comentar, tenemos algunos compradores que va a ser el primer evento en vivo que tenemos de nuevo. Así que, pues, no nos podemos perder estar ahí, obviamente, con todas las precauciones que debamos tomar por temas de salud, pero vale la pena estar ahí en este evento. Es el primer evento en vivo que tenemos en mucho tiempo. Y a todos los que nos acompañaron, les recordamos registrarse para el webinar de la próxima semana, como cada semana, en punto de las 11:30 de la mañana, hora del Centro de México. Y, pues, gracias a todos por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales para estar informados de todos los eventos que estamos organizando. Ricardo y a todo el equipo de IntelliGy, muchas gracias y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias, cuídense mucho.